antiguos, que eran caminos acodados, o sea, haciendo zigzag, por donde subían los carros para coger a pedra y hacer las casas. E incluso en muchos tramos vemos las marcas de rodas de carro labradas en la pedra, pero luego los caminos van se haciendo en líneas rectas, atallos, etc., y los bellos caminos van se perdiendo. La medida que subimos, ver algún especialista en biología, es que todo esto es un auténtico jardín botánico, ¿eh? Hay a carqueixa, aquí atendes, esta carqueixa que se pega a las pedras, que es medicinal, es una planta medicinal. Está otro visco, que si comen las vacas morren, es venenoso, también es medicinal. O sea, hay una gran riqueza. Y ahora estamos en este punto, que es el famoso castelo, o Torre do Monte Pindo, que aparece en documentos del século XII, en adiante. Y por abandono fue destruido. Entonces hay que saber que no año 800, no año 900, Galicia, toda esta costa do Atlántico, que era el mejor camino, estaba invadida por los musulmanes, estaba también invadida sobre todo por los normandos, que éramos vikingos. Y hubo varios obispos compostelanos que tenían el poder religioso, tenían el poder político también, que en toda la costa de Galicia mandaron construir torres, por ejemplo, Sismando, Crescone, etc. Las torres de Lanzalda, las torres del Oeste, las torres de San Saturnino, las torres del Pico Sacro, las torres del Monte Pindo. En el século XII, el obispo Xelmírez, que rivalizaba con Roma, Compostela rivalizaba con Roma, reedificó estos castelos, estas torres. Entonces aquí ves, ese Pedro Gullo que hay ahí, que era el resto de un muro que circundaba el castelo. En el centro, en la parte más alta, había una torre cuadrada, ¿no? Hay inscripciones que Barreiro Barral descubrió, yo no sé exactamente dónde están, está aprovechando cuevas. Si algún día metemos por ahí a indagar las ventas, las rocas, etc., el mismo subir por el camino, por donde corre el agua, hay que observar. Ahí aparecen vestigios de muchos tipos, que hacen excursiones. Aquí no, en otro lado, tengo yo dicho como ahora a grupos, y efectivamente algunos toparon monedas, otras cosas, pero hay que ir mirando, observando. Y sobre todo a gente nueva, capaces, o muchos que ven aquí, tienen una iniciativa estupenda de futuro para investigar, para querer de estas cosas, o sea, conocerlos, y creerlos también se defiende, ¿no? Entonces entiendo su castelo, o Monte Pindo, que era famoso en las crónicas, de que después, abandono del templo, por aprovechamiento de la pedra para las construcciones, subiendo las carras por aquí,